Mira, cada uno de nosotros debe ver en la vida de Reinaldo un ejemplo a seguir. La plana mayor del Partido de la Liberación Dominicana desfiló hoy por la funeraria Blandino, donde son expuestos los restos de Reinaldo Pared Pérez, calificado como un hombre de muchos valores y principios, con una larga trayectoria política y profesional. Un hombre con el que se podía estar en contra, pero era un caballero. Era un hombre de defender con dignidad las posiciones partidarias. Para nosotros no hay forma de explicarlo. Es una pérdida irreparable. Lamentamos mucho eso. Y el ejemplo de Reinaldo es que debe de seguirse ahora de lo que nosotros entendemos que son sus cualidades. Hoy, por segundo día consecutivo, el presidente del PLD, Danilo Medina, acudió a la funeraria y allí encabezó una guardia de honor junto a miembros del Comité Político y Central de esa organización. Realmente se ha ido alguien que uno quiere, que uno ha admirado, que uno ha apreciado, un amigo, un hermano. Solo pedirle a Dios que nos dé siempre la fuerza para entender, que nos dé siempre el valor para aceptarlo. Reinaldo deja un gran legado a la democracia dominicana. Desde muy joven trabajó, fue fundador del Partido de la Liberación Dominicana, trabajó incansablemente por una democracia mucho más fuerte. Ahí está su legado, fue regidor, fue diputado, fue senador, presidente del Senado. Más temprano, el Senado de la República también rindió homenaje con una guardia de honor a Pared Pérez, quien fue presidente de la Cámara Alta durante los periodos 2006 al 2014 y 2016 al 2020. Pero más que muchos años de conocerlo, un compañero de muchos valores, un compañero de muchos principios, un compañero de un hombre dedicado en su vida a hacer el bien. Y si yo quisiera expresarle la pena que hoy sentimos, no hay palabras para expresarla. Los restos de Reinaldo Pared Pérez, abogado, político y catedrático, serán sepultados este domingo en el cementerio Jardín Memorial, pasadas las 10 de la mañana. Es Carelet Guichardo, RNN.